Encanta divertirnos. Pónmelo otra vez. ¡Qué padre, Uri! Se ve. Esto fue hoy en la junta que tuvimos aquí. Estábamos todos platicando de lo que íbamos a hacer y de repente surgió esto. ¡Súbele! Con nosotros Juanito Caricaturas. Ustedes saben que todos los días traemos el cartón de hoy y este es el cartón ahora, de hoy. Hice un cartón un poco diferente, con todo respeto al señor Ricardo González Cepillín. Le hice un homenaje, no sé qué les parezca, ¿verdad? Es una caricatura. ¡Bravo! Vamos a enviarlo a la familia de Ricardo González. Ese cacho es un 100. Gracias, señor. Y Juanito Caricaturas en Facebook. En Facebook y en Instagram como Juanito Caricaturas. Cuando gusten una caricatura, ya saben, Juanito Caricaturas. Eso, gracias. Y los manda hasta la Ciudad de México, a Guadalajara, a todas. A donde sea, ahí les manda Juanito Caricaturas. Ludivina Lugo, pásenle, por favor, antes de que vayamos con Manolo Hombre. ¡Manolo Hombre! Para que el público sepa que Ludivina está con nosotros, para que si tienen alguna pregunta puedan hacerlo a través de la cuenta de Canal 6, @Multimedios TV. Buenas noches. Buenas noches, señor Chavana. Trae unas velas hoy. Así es. Vamos a hablar del lenguaje de las velas y sobre todo la intención. Y no es nada más de prender una vela, hay que ponerle algo y ahorita se los voy a explicar. Y usted trae esto de las velas y Juan Carlos Vela. O Carlos no, Vela. El baile de la vela. El baile de la vela. Es la vela. Ah, no, es la boa. Muy bien, pues bien. Ahorita nos muestra qué claro, procedimiento. Claro, señor Chavana, ahorita les enseñamos el lenguaje de las velas. Gracias. Mientras prepara el tema de las velas, de los barcos, vamos con Manolo Hombre. Manolo Hombre. ¡Olé, olé! ¡Olé! Muchas gracias, Chavana. Buenas noches. El día de hoy trajimos unos ejercicios. Creo que le pusieron el... La sonrisa perfecta. Ya, vamos, bueno, no, está bien. Listo. Pues el día de hoy, señor Chavana, traemos unos ejercicios especiales para trabajar con el estrés y con la ansiedad. ¿Cómo le hace para equilibrar la sonrisa? Es natural, señor Chavana. Es que es genuina, es con mucho amor para la gente. Entonces, solo las equilibra. Díganos en qué consiste el ejercicio. Mire, lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a hacer unos ejercicios que podemos practicar tanto en la casa como en la oficina y que nos sirven mucho para desestresarnos en algún momento importante del día. Por ejemplo, si está uno en la oficina y tiene una junta próxima. Venga, Manolo, venga. Es estresador. El primero, muy fácil, vamos a tomar la rodilla derecha con nuestras dos manos. Hay que mantener equilibrio. La levantamos, exacto, pero muy importante, señor Chavana, la respiración. Respirar profundo. Respiramos profundo, aguantamos un poquito el aire y luego exhalamos. Es muy importante que todos estos ejercicios se hagan al mismo tiempo que respiramos profundamente y exhalamos. Ahora la segunda respiración la vamos a hacer pero con los ojos cerrados. Uh-huh. Es más difícil, entonces vamos a cerrar los ojos mientras estamos arriba. Inhalamos y exhalamos. Qué difícil es. Y ahora cambiamos de pierna. Entonces, si lo están haciendo en la casa, se pueden dar cuenta que es muy diferente cuando lo hacemos con los ojos abiertos. Respiramos profundo y exhalamos. Y ahora vamos a hacerlo una vez más con los ojos cerrados. Inhala uno profundo. ¡Hombre!
hombre, Sandra, que está temblando, Sandra, hombre. Ole, ole. Y al exhalar bajamos la pierna, podemos relajarnos un poquito. Y el segundo ejercicio, este está muy padre porque con este trabajamos también los músculos. Vamos a, voy a pasar por una silla. Sí, vayas a su casa. Aquí ya me traje una silla de la casa, chavo. Muy bien. Entonces, para la gente que le gustan las posiciones de equilibrio y todo este tema, eso también ayuda mucho con, a manejar el estrés. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a subir al filito de la silla. Aquí a esta parte vamos a subir a los dos empeines de los pies. Pongo mis manos en el piso. Si quieren, ahí hay sillas, chicas, para que puedan practicar el ejercicio aquí todos juntos. Y entonces lo que vamos a hacer es poner nuestras dos manos en el piso y los empeines en la orillita de la silla. ¿Ok? Y vamos a estar aquí en esta posición, aguantando ahí el peso del cuerpo. Y entonces vamos a hacer como si nos fuéramos... Vamos a hacer como si nos fuéramos a parar de manos, extendiendo la cadera hacia arriba. Y regreso otra vez a doblar las piernas. Extiendo hombre, mi cadera Manolo, hacia arriba. Eso es de grandes ligas, hombre. Y regreso. ¡Hombre, Manolo! Y vuelvo a hacerlo otra vez. Muy importante que sea junto con la respiración. Inhalo cuando estoy abajo y al exhalar estiro mis piernas. Aleida ya se nos anda cayendo. Mira que Aleida se ha caído, Manolo. Ahora, si uno siente que ya puede, pues entonces empieza ahí a levantar piernas. Ok, ahí va, ahí va Manolo. Ahí y va a mantenerla, Manolo. A mantener la postura de equilibrio poco a poquito. Hombre, Manolo, que está. Respiración muy importante, señor chaval. Aquí ya parece que estoy llorando, pero no, es... por el esfuerzo de la postura. Pero esos son dos ejercicios que podemos practicar. Muy bien. Muy importante asesorarnos con un instructor experto. Si la gente tiene preguntas, con toda confianza, pueden escribir a las redes. Tenemos una clase online los jueves. Si gustan, con toda la confianza, nos pueden escribir. Gracias, Manolo. Y estamos a la orden. Gracias, Manolo. ¿Su página? Gracias a usted, señor Chavana. Mis redes, manolog.equilibratuvida, ahí me pueden encontrar. Y cualquier pregunta o cualquier comentario o duda, con todo gusto se lo respondemos a todos. No.